y después fechamos los cruzamientos con una equipe del pot 1. Los 8 times vencedores de estas partidas avanzan para la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Entonces, comenzamos sorteando una bolinha del pot 2. Por favor, no, del pot 2. Comenzamos con una bolinha de, sí, de Wilson Moreno. Pot 2. Bueno, de aquí hay entonces 16 equipos, 13 que se incorporan, más los 3 ganadores, contaba recién Fred, que llegan de la fase 1. Danubio, de Uruguay. Danubio de Uruguay entonces aparece en la fase 2 a jugar su primer partido en condición de local. Conoceremos el rival de Danubio. Atlético Mineiro, de Brasil. Atlético Mineiro, uno de los equipos que ya fue campeón. En 2013, 10 participaciones en la Libertadores y va a entrar entonces en la segunda fase de la competición y ya vamos a ver también que el São Paulo entra en esa fase. Con el gran Ronaldinho Gaúcho, sí, como abanderado. Vamos entonces a la llave C2. Melgar, do Perú. Melgar, equipo de la ciudad de Arequipa. Jugará entonces su primer partido en condición de local. Y Miguel Ángel Borja nos va a dar a conocer el rival de Melgar. Universidad de Chile. Chile. La Universidad de Chile supo conquistar la Copa Conmebol Sudamericana, pero nunca la Conmebol Libertadores. Muy bien, pasamos a la siguiente llave. Bolivia 3. Bolivia 3. Bueno, lo que decíamos, Bárbara, ¿no? Nos faltan definir algunos de los equipos bolivianos. Esto será el próximo miércoles. El rival de Bolivia 3. Libertad de Paraguay. Libertad de Paraguay, el cuadro Bumarelo, que ya es un habitual protagonista de la Conmebol Libertadores. Palestino de Chile. Palestino de Chile, que vuelve a la Conmebol Libertadores. Estará jugando en la llave C4 su primer partido en condición de local. El rival todavía no ha tocado ninguno de los que vienen de la fase 1. Independiente de Medellín, de Colombia. Bueno, anoche no pudo revertir el resultado ante Junior, terminó siendo subcampeón del fútbol colombiano, ganando en el Atanasio Girardot 3-1, pero no logró dar la vuelta olímpica y entra en esta fase 2. Pasamos a la llave 5. Talleres de Argentina. Talleres de Córdoba, el equipo argentino que vuelve a una competencia internacional. Conquistó en su momento la Copa Conmebol. Talleres de Córdoba, la última edición de la Conmebol, ya desaparecida aquella competencia. São Paulo do Brasil. São Paulo. São Paulo, tricampeão da Libertadores. Entra na segunda fase, como eu falei agora há pouco, assim como o Atlético Mineiro. Então tem o confronto contra o argentino Talleres. Primeiro confronto. Que cruce forte, hein? Argentinos e brasileiros. Sempre tem um gosto, um sabor especial. Muito bem, a chave número 6. E2, equipe que vem da primeira fase. Muito bem, é La Guaira ou Real Garcilaso, o ganador de essa chave. Jugará el primer partido en condición de local. Y su rival será Atlético Nacional de Colombia. El bicampeón continental, el verde de la montaña. Atlético Nacional de Medellín, rival de un equipo peruano o un equipo venezolano.
bueno, Miguel Ángel Borja fue campeón de la Conmebol Libertadores con Atlético Nacional de Medellín. La llave número 7. E1. Equipo también que viene de la fase 1. Muy bien. Delfín de Ecuador o Nacional de Paraguay. Estará entonces en el casillero 7. Y su rival será... Caracas, de Venezuela. Muy bien, Caracas, un equipo ya tradicional en la Conmebol Libertadores. Muchas participaciones. Rival de Delfín de Manta o Nacional de Paraguay. Y el último de los casilleros. E3. E3. La última equipo que viene de la fase 1. Claro, Bolivia 4 o Defensor Sporting de Uruguay. Entonces es el E3. ¿Y el rival será? Barcelona, de Ecuador. Barcelona de Guayaquil, que fue semifinalista de la Conmebol Libertadores del año 2017, cayendo en la llave contra Gremio, que terminó siendo campeón. Sí. Vuelve a la Conmebol Libertadores, uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. ¿Te parece que repasemos? Sí, vamos a repasar. Se quedan, ¿no? Por supuesto, por favor, los goleadores, porque tenemos que los necesitamos para la fase de grupos. Sí. Ya vamos a pasar, entonces, los confrontos de la fase de grupos, con todos los cabezas de chave, todo sorteo aquí. No palco, antes a gente repasa então as três fases que nós acabamos de sortear. Pode Muy ser? Bien. La fase 1, entonces, Delfín estará midiéndose con el Nacional de Paraguay, Deportivo La Guaira de Venezuela ante Real Garcilaso de Perú y Bolivia 4 ante Defensor Sporting de Uruguay. Temos também o Danúbio do Uruguai contra o Atlético Mineiro do Brasil, isso na fase 2. Melgar do Peru contra a Universidade de Chile, do Chile. Bolívia 3 contra Libertad do Paraguai. Palestino do Chile contra Independiente e Medellín da Colômbia. Talheres da Argentina contra São Paulo do Brasil. E2. A ver, E2, vamos a marcarlo. E2 é La Guaira de Venezuela ou Real Garcilaso de Peru. Contra Atlético Nacional da Colômbia. E1, Delfín de Ecuador ou Nacional de Paraguai. Contra Caracas da Venezuela. E E3, que é Bolívia 4 ou Defensor Sporting. Contra o Barcelona do Equador. Muy bien, los ganadores de estas 8 llaves van a medirse en la fase 3. Y ahí ustedes ya lo ven cómo está marcado el camino. C1, es decir, Danubio o Atlético Mineiro, el ganador de esa llave, estará midiéndose con el ganador de la llave 8. C2 contra C7, C3 contra C6 y C4 contra C5. Los 8 ganadores, es decir, cada uno de los ganadores de, esos 8 equipos serán 4. Estará entonces clasificándose a la fase de grupos. Exactamente.